Llega el turno ahora de revisar el protozoario denominado Yodamoeba butchli. Este protozoario es considerado un comensal del tracto intestinal del ser humano, al igual que los integrantes del género Entamoeba con todas sus especies y subespecies, y al igual que Endolimax nana. Si bien no están reconocidos como patógenos, eso no implica que no se reporte y que no sepamos su plena identificación por cuestiones de disbiosis intestinal o incluso por predisponer la infección o la parasitación por otras especies patógenas. Su ciclo de vida pues es similar, ingresa por vía oral, por alimentos o agua contaminada que contengan quistes de Yodamoeba. Estos quistes van a formar un trofozoito ya en el intestino delgado y al finalizar el tracto digestivo se vuelven a enquistar para salir en las heces y permanecer en alguna superficie inanimada en búsqueda de ser ingeridas por un nuevo hospedero. Morfológicamente no tiene mucha complicación su identificación, es de 10 a 12 micras su tamaño promedio, es irregular u ovalada su forma, solamente contiene un núcleo que muchas veces no es visible y la identificación se basa en la visualización del inconfundible depósito de glucógeno en el citoplasma del parásito. No es un núcleo, esa mancha café oscuro que se ve en estas fotografías, sino que al ser rica en glucógeno, con el Lugol pues se tiñe. Aunque ocasionalmente algunas formas podrían no visualizarse correctamente estas vacuolas y solamente ver un espacio vacío en el citoplasma del parásito. Aquí está ya la visualización de una muestra en vivo de un paciente positivo a Yodamoeba y vamos a empezar a buscar las formas características. Vale la pena hacer la aclaración que dependiendo de la concentración del Lugol, este depósito de glucógeno se va a ver más o menos teñido. Y aquí vemos el primero que podemos estar visualizando en esta muestra. La vacuola, en su contenido de glucógeno está desplazado un poco hacia el lado derecho y vemos pues que el tamaño es pequeño y podría confundirse tal vez por el tamaño con Endolimax nana, sin embargo pues este último no tiene esa característica de el color café. Y aquí estamos viendo otro quiste en la parte superior en donde su vacuola de glucógeno está desplazada un poco hacia la parte superior del quiste. Como pueden ver, es difícil confundirlo con algunos otros protozoarios que puedan estar en una muestra. También a lo mejor en su forma puede ser confundido con Chilomastix, pero este tampoco forma ese depósito de glucógeno.